siempre lo que procuro, bueno, lo que realmente me interesa es tratar como de mostrar aquello que muchas veces se escapa a la mirada de la vida misma, ¿no? Del mismo transitar tan rápido, tan veloz que llevamos actualmente a nivel de sociedad y que no nos detenemos a ver esos pequeños lugares. Entonces, no sé, yo me he dado un tiempo para hacerlo y es lo que muestro. Cuando tú iniciaste tu educación artística, ¿cómo fue ese proceso? ¿Dónde empezaste a estudiar? ¿Cómo fue que decidiste además dedicarte a la pintura? Yo ingresé a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora facultad, y ahí fue donde comenzó todo. Realmente yo de más joven sí dibujaba, tenía inquietud por la escritura, pero siempre había dibujado. Y de pronto ya al momento de encontrarme con la decisión, tomé la de la Escuela de Artes Plásticas. Fui a Xochimilco unos primeros meses, tuve la suerte de que me enviaron al centro. Entonces estuve acá y me encontré con un mundo enorme de cultura que me impactó y me marcó. Te conocemos paisajes urbanos, luego la investigación que hiciste sobre las librerías. ¿Cómo es el proceso de ir de un tema a otro? Inicialmente tiene que ver con mi vida. Yo durante mucho tiempo viví en la periferia de Iztapalapa y Xochimilco. Entonces era el entorno en el cual estaba yo pues, viviendo y aprendiendo a pintar. Y la cercanía con Xochimilco me permitió comenzar a entablar un diálogo con el paisaje. Después hubo un intermedio donde trabajé la naturaleza en los cementerios. Después vine hacia el centro y me encuentro con que lo más parecido con lo que venía trabajando el paisaje eran las librerías de viejo. Cuando yo entro al centro y comienzo a explorarlo, me doy cuenta que el centro, como en el paisaje, todo es acumulación, ¿no? Hay muchas cosas, hay desbordamiento de cosas y oficio. Aquí la diferencia es que hay trabajo, mucho oficio. Entonces, paralelamente a las librerías de viejo, desarrollé unas pequeñas piezas de oficios. Constante en tu obra que es como una mezcla entre nostalgia y decadencia. ¿Qué haces de esa atmósfera? Aprendí cuando estuve este tiempo cerca de la reserva de Cuemanco, generalmente salía muy temprano a caminar por ahí
y ya por mis actividades regresaba muy, muy tarde. Entonces, como mi relación con ese entorno era casi siempre en la penumbra, ya sea del amanecer o de la noche. Eso me fue dando ambientes, sonidos, donde yo fui descubriendo desde la calma hasta el miedo, cierto dejo de nostalgia, ¿no? Porque yo crecí a pie de barranca, ¿no? Entonces me voy integrando poco a poco más hacia la parte de la ciudad, pero siempre tengo como esta pequeña remembranza hacia una naturaleza. Dijiste el poema de Jorge Cuesta, que ya es un poema filosófico, Canto a un dios mineral, y realizaste esta obra. Cuéntame, porque es así el fin de los tiempos, es un estado suspenso apocalíptico. ¿Qué interpretación creaste? No tuve manera como de asirme solo de un fragmento, no, no, no hay manera de hacerlo, o sea, es una cosa completa. Es un canto. Entonces, yo en realidad fui trabajando con el poema y con la pieza a lo largo de cómo iba yo interpretando ese poema, ¿no? Cómo iba dándole o configurando ciertas ideas alrededor del poema. Eso me permitió como tener una pieza muy orgánica. Comencé a trabajar con una idea, fui leyendo cada vez más el poema y fui cambiando la pieza. Hasta que pude entender e hice un clic con el trabajo que vengo desarrollando, que eso también para mí era muy importante. No al oído que al antro se aproxima, que el banal espacio, por encima del hondo laberinto, las bolsas intrincadas en sus vetas originales vayan, más secretas de otra boca al recinto. A otra vida oye ser, y en un instante la lejana se une al titubeante latido de la entraña. Al instinto de un amor llama a su objeto, y afuera en vano un porvenir completo la considera extraña. El aire tenso y musical espera, y eleva y fija la creciente esfera sonora. Una mañana, las formas hondas que junto un sonido, como en la flor y enjambre del oído, misteriosa campana. Ese es el fruto que del tiempo es dueño. En él, la entraña su pavor, su sueño y su labor termina. El sabio que destila la tiniebla es el propio sentido que otros puebla y el futuro domina. Cuesta, en mi interpretación, nos está hablando de una decadencia, pero al mismo tiempo de una renovación. Él, como buen químico que era, tenía como esta fascinación por los cambios de la materia. Ahora yo entendí ese cambio y esa transformación de la materia también como un fluir en un cambio y una transformación social. Entonces, de pronto es importante para mí, bueno, de entrada que sea Bellas Artes, ¿no? Que sea Bellas Artes. Sí, porque eso es muy simbólico, que sea Bellas Artes, que es así literalmente como que el tótem cultural, ¿no? Y pesado, rígido, en medio además de la ciudad. Sí. Pero tu Bellas Artes está destruido. Te digo, es una alegoría donde Bellas Artes ya está en ese estado de ruina y que al mismo tiempo, bueno, en la parte de abajo aparece ya como la roca, como el mineral, que es el que asciende. Que ahí yo me apoyé en la metáfora propia del mural de Orozco, que se llama Catarsis, que está planteando precisamente como la búsqueda de esta renovación a partir del fuego, a partir de la destrucción y de las consecuencias que eso lleva, pero siempre buscando esa renovación. Y en ese sentido, yo lo vi muy coherente con el trabajo de Cuesta, donde al final de cuentas todo se reduce hacia el futuro, ¿no? Puede ser incierto, pero hay siempre como esta esperanza. Viene la catástrofe, el fuego, pero siempre es con esta búsqueda de renovar.
no de aniquilar, no de sepultar, no de enterrar totalmente, sino de renovar. Que esa fue la parte que a mí me interesó mucho, de poder establecer como este diálogo entre el arte de la literatura y el arte de la pintura. Muchas gracias, Güero, por esta obra, gracias por esta interpretación catártica a partir del poema de Jorge Cuesta. Yo espero que este vaticino sí se realice de verdad, porque pues una renovación nosotros. Artística y cultural haría muchísimo bien, porque esto hace a las sociedades definitivamente más conscientes de sí mismas y nos permite una mejor convivencia. Sí, yo también espero, digo, no literalmente que exista una destrucción. Que se caiga pedazo. Clase, pero sí metafóricamente, sí poéticamente, que puede existir una renovación y esta, como te decía hace un momento, esta alquimia, esta transformación de la vida misma, ¿no? A nivel de individuo, a nivel de sociedad y por supuesto que a nivel de la cultura y del arte. Pues así debe ser, porque el prodigio del ser humano es que entiende la realidad a través de metáforas. Gracias, Güero. No, al contrario. Esta es la poesía vista por el arte desde el estudio del maestro Güero Ramos en el centro de la Ciudad de México. Soy Avelina Lesper. Hasta pronto.